Este programa llega a usted gracias a... ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Señores, buenas noches y bendiciones. Qué bueno que podemos volver a encontrar. Este tiempo es, mire, que ahí en el descanso donde usted esté, acomódese mejor, porque venimos cargados de bendiciones para usted, para su familia, como siempre. Todo lo que es el Camino TV, ahora en esta versión de ellas, es para toda la familia. Así que si tú quieres que la familia sea instruida, si tú quieres un buen consejo, que hace tiempo tú quieres darle a un... oportunidad, aún tiene tiempo de reunirlo, de llamarlo, porque venimos para bendecir lo tuyo en el nombre del Señor. Así que desde este su espacio, ellas, la bendición están, mire, cargada para todo. Y le voy a decir por qué, porque vengo bien acompañada. Mire qué enfoque ahora, de eso se trata. Estas dos jóvenes que están con nosotros en esta noche, nuestra hermana Sariela de este lado. Y de este lado, nuestra hermana Yuli, porque Yuli se quedó, ¿verdad? Entonces, queremos estarle dando la bienvenida de una forma muy especial a nuestra hermana para que estemos compartiendo este espacio. Así que, hermana Sariela, bienvenida. Muchas gracias, pastora. Buenas noches. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a este espacio que es para usted, pero también es para glorificar al Señor. Señores, ¿y Yuli? Que no van a tomar su control para cambiar este canal, sino que van a quedarse en sintonía, porque yo sé que el Señor va a hablar de una manera extraordinaria a sus vidas, en el nombre de Jesús. Así es, señores. Nosotros, como dice la palabra del Señor, interesado en todo lo que es la comisión que Dios nos dejó. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, más el que no creyere será condenado. Pero Dios no vino a condenar, sino para que el mundo sea salvo. Entonces, de eso se trata, de la salvación de nuestras almas. Hay muchas cosas en este tiempo en que invertir el tiempo para uno descuidar la salvación de su alma. Entonces, nosotros estamos aquí para darte un toquecito y así como despertarte y detenerte en el avance que lleva. Porque a veces nos descuidamos y pensamos que quizá los estudios, quizá el trabajo, los hijos, el hogar, el matrimonio, tantas cosas pueden ser el todo de la vida. Pero yo quiero decirte en esta noche que el todo sin Dios está perdido. Lo más importante del hombre es la salvación y no podemos descuidarlo. ¿Qué crees tú de eso, hermana Judy? Claro, yo pienso, y me voy a una cita bíblica, sí, de que buscad el reino de Dios primeramente y todo vendrá por añadidura. Yo creo fielmente en esa palabra. Cuando uno dispone su vida a hacer la obra del Señor y a sacrificarse por la obra del Señor, yo sé que, pastora, que todo va a ser añadido en el nombre de Jesús. Así lo creemos también, ¿verdad, Sariela? Claro que sí. Yo a mí me encanta Dios, porque yo siempre veo que Él busca la manera de bendecirnos, de glorificarse en nuestras vidas. Y he llegado a la conclusión de que definitivamente fuera del Señor no hay nada. Así es, señores, y esto es muy importante. Estos dos programas, tanto el de ayer, ustedes saben lo que nos estuvieron mirando, como el de hoy, hemos venido cargados de juventud, porque aunque vemos, y la gente tiene un común denominador y está en la boca de todo el mundo diciendo, la juventud se perdió, no hay nada que buscar en el mundo. Entonces, eso está por todas partes, pero no es así. Mientras el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Ustedes pueden irse ahora mismo a cualquier esquina de cualquier pueblo y de cualquier ciudad y ustedes sí van a ver la perdición de muchos jóvenes. Pero si usted se va a las iglesias, si usted se va donde están buscando al Señor, usted va a encontrar que hay muchos que no están perdidos, sino que están buscando al Señor. Amén. ¿Así es? Eso es así. Y yo sé que hay un grupo
grande en las iglesias tratando de agradar al Señor, y que nosotros nos vamos a levantar para que esos jóvenes que aún no le conocen al Señor puedan venir a sus pies. Así es. Amén. Y yo declaro, o sea, yo cancelo todo decreto de hombre de que nosotras la juventud estamos perdidos, porque solamente basta que se levanten dos y se pongan de acuerdo y declaren la juventud de cualquier país, de cualquier pueblo para Dios, y yo sé que el Señor se va a glorificar. Y el ejemplo está en el ministerio Es Camino a Dios. Amén. Así es, señores. Amén. Lo que más abundamos somos jóvenes para la gloria de Dios, jóvenes consagrados, jóvenes comprometidos con la obra de Dios. Y yo sé que el Señor lo va a ir haciendo, porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Basta esperar en Dios y disponer el corazón, y vamos a ver la obra de Dios terminada. Así es. ¿Y qué será, Judy, tú que tienes tanto tiempo con nosotros en la iglesia, qué es lo que hace que los jóvenes se lleguen a la iglesia? Porque a veces la iglesia está encargada de adultos, quizá de personas viejas, con canas, y muchas personas dicen, ah, no, yo no voy a ir a la iglesia porque la iglesia eso es para viejos. ¿Y tú qué dices? ¿Eres vieja, Julie? Bueno. Yo no, tampoco. Yo no he visto uno allá viejo. No, todos estamos rejuvenecidos en el Señor. Todos. Amén. Allá no existe eso. El que tenga, aunque sea 60 años, joven. Joven. Sí, así que eso es así. Que yo pregunto en esta noche, Julie, ¿Qué es lo que hace que los jóvenes vayan a la iglesia? ¿Qué es lo que le gusta a los jóvenes en una iglesia que puede atraerlo? Mire, pastor, hay varias vertientes de por qué los jóvenes van a ir a la iglesia. Hay un momento que los jóvenes están pasando por momentos difíciles y buscan en el mundo cosas que creen que lo puede satisfacer, pero cuando ven y conocen eso que el Señor tiene para sus vidas, de verdad, ellos empiezan a esa búsqueda, empiezan ahí a entrar a la iglesia, empiezan a buscarle. Y también los jóvenes, a veces el Señor tiene un llamado tan especial con esos jóvenes que le habla directamente, y esos jóvenes acuden a la iglesia de una manera extraordinaria. Yo creo que hay testimonios sobre eso. Sariela, tú eres un testimonio. Amén. Claro, ya te me fuiste adelante, pero claro, yo soy un testimonio de eso. Yo creo que varios llamados el Señor hace, por dolor y por amor. Y yo te invito a ti en esta noche que vayas por amor, porque es la única decisión que realmente nunca te vas a arrepentir. Pero yo en lo personal, lo que me ha mantenido, aparte del toque especial y sincero que Dios ha hecho a mi vida, es la consagración, el compromiso. Siempre decimos que para los mayores es más fácil porque ya han vivido, porque ya lo que queda es que vayan al camino de Dios. Pero nosotros como jóvenes, ver el compromiso, ver cómo libramos batallas en el nombre del Señor, ver cómo realmente se asume una responsabilidad con Dios. Yo siempre digo que el amor de Dios jamás lo vamos a igualar, pero sí podemos hacer algo, que es corresponderlo. Y yo creo que eso es lo que abunda en mi iglesia particularmente y en mi vida en lo personal. Y yo creo que eso es lo que nos mantiene a nosotros como jóvenes unidos ahí a la obra del Señor. Así que, joven, si tú estás vacilante, si tú lo estás pensando, yo quiero, pero es que ese no es mi ambiente, mis amigas no están ahí, mis amigos no están ahí. En esta noche te decimos, no es que te olvides de tus amigos, sino te vamos a presentar un mejor amigo, Cristo. Amén. Y tú también puedes presentarle ese amigo a tus amigos y verás que todos nos vamos a juntar en el mismo lugar, en la casa del Señor. Volvemos en breve. El Ministerio El Camino a Dios te invita a visitarnos en la antigua carretera Sánchez número 14 de la urbanización Favidrio, en Madre Vieja Sur, San Cristóbal, donde los martes a partir de las 8 de la noche tenemos células en los hogares, los jueves desde las 7:30 escuela bíblica, los sábados cultos evangelísticos desde las 7:30 de la noche y los domingos cultos de alabanza, santa cena y presentación de niños a partir de las 10 de la mañana. Somos un ministerio enfocado en suplir las necesidades socioespirituales de cada uno de sus miembros y de la comunidad, trabajando en la preparación bajo el fundamento de la Palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea de la Gran Comisión. Los pastores Juan María Martínez y Úrsula Marte de Martínez te esperarán para orar contigo y ayudarte en tus problemas espirituales. Contáctanos en los teléfonos 809-528-7006 o visítanos en nuestra página web www.elcaminoadios.com. No se rinde, hijo de Dios.
sentado de pé aplaudindo J.A. Señores, aquí estamos de nuevo, como le decíamos, cargado. Esto yo sé que está tremendo, pero antes de avanzar, yo quiero mandar un saludo muy especial a un joven. Ustedes saben que esto se trata de juventud, de niño, de alegría, de gozo. Hay un joven que no se pierde este programa. Le mandé un saludito anoche y yo se lo voy a repetir porque le dije, Franger, te voy a mandar tu saludo otra vez. Vamos a bendecir a Franger en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecimos a Franger con gozo, con alegría, lo bendecimos con salud, bendecimos a sus padres y bendecimos a todos los de él. Así que Franger, la bendición es para ti. Dios te bendiga. Ahí está el saludo para Franger, a ti mismo. Franger es mi vecino, así que ya ustedes saben, si usted quiere su saludito, usted se habla con Franger, que Franger es mi vecino y él se encarga de todo eso. Señores, y continuando con este programa tan importante, que tiene que ver con la juventud, como le decía, y que también tiene que ver con los niños, y también tiene que ver con las mujeres, con la familia, trabajando todos esos detalles, todos esos valores, que aunque nos los están arrebatando de las manos, ahí habemos un grupo muy grande, no solamente aquí, en ellas, en el Camino TV, en San Cristóbal, en el mundo, señores, que estamos arrebatando lo que nos están quitando. Pero para desarrollar más, un poquito más este tema, yo quiero darle la bienvenida a nuestra hermana Gisela, que está con nosotros, Gisela Campuzano, para saludarla y de una vez que se integre en lo que es el desarrollo de este programa. Bueno, muy buenas noches. Gracias, pastora. Usted sabe que la quiero mucho y que siempre que usted me invita, pues yo estaré complacida. Para mí esto es más que un honor. De verdad que el Señor cumple todas sus promesas y yo en esto veo las promesas de Dios cumplidas. Así porque es. A veces nos solicitan y uno se queda como, padre, pero yo te lo pedí, pero a mí se me había olvidado. Entonces, el Señor no olvida sus promesas. El Señor no olvida sus promesas. Yo me siento bendecida y espero en el Señor poder aportar el granito de arena, que el Señor ponga en nosotros la sabiduría, que el Señor nos deje dar de lo que Él nos ha dado por gracia. Así realmente es. Ese es el objetivo. Así es, y al final decíamos, hermana Gisela, que estamos rescatando los valores que nos están tratando como de arrebatar. Ellos lo intentan, pero la victoria está asegurada, porque nosotros sabemos que Cristo murió en la cruz por todas esas victorias. Y hoy yo he comprobado, hermana, que de verdad la victoria es segura, que no importa, cuántos obstáculos el enemigo quiera poner en nuestro camino, nosotros ya la tenemos asegurada. Así es. Nos podemos sencillamente agarrar de nuestro Cristo precioso, nuestro Cristo poderoso, y estar seguros de que vamos a vencer, porque es que está asegurada. Hace 2000 años en la cruz del Calvario, nuestro Cristo venció todo eso, venció enfermedades, venció pecados, perdonó nuestros pecados. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos en oración, además poner fijo nuestro objetivo, y no importa la distancia que tengamos que recorrer, ese punto donde vamos a llegar, ese final victorioso, está garantizado. Nuestra garantía es Jesucristo. Así que esto también, este programa es una bendición para nosotros como iglesia, es una bendición para nuestras familias y es una bendición para cada persona que se pone delante de Él cada noche y ve este esfuerzo, porque es un esfuerzo. Pastora, yo le oro al Señor por usted. Amén. Le oro al Señor por usted, por su familia, porque de verdad usted es un tesoro. Ustedes son un tesoro y cada uno de nosotros debemos cuidarlo. Y si es con esta oración, con las oraciones que lo vamos a hacer, pues lo haremos. Porque el Señor está ahí. Yo sé que Él los está cuidando, porque San Cristóbal necesita de la gente como ustedes, de la gente que se preocupa por este ministerio, de la gente que se preocupa por el pecado, que se preocupa por lo que la gente está haciendo mal, por todas las personas que están fuera de Cristo. Entonces, si ustedes son los que están haciendo la obra, todos tenemos que sujetarnos de ahí, porque vamos a vencer, pero tenemos que vencer juntos. Amén. El diablo va a saber que nosotros somos fuertes, porque Jesucristo, su sangre poderosa nos cubre. Amén. Así mismo es, señores. Amén. Y algo muy importante, mis hermanas, y siempre lo digo, estos son
los motivos para seguir. Claro que sí, el futuro de la iglesia. Los niños. Y quiero decirle, hermana Sariela y hermana Yuri, lo que pasa es que hay una Yuri en la iglesia. Y hay una Yuri. Entonces, cuando yo diga Yuri, ella. Hay algo, y es que el enemigo de la justicia, el enemigo de la fe, el enemigo de la humanidad, el enemigo de la creación, de los propósitos divinos, al final, los adultos que ya hemos avanzado, no somos en sí sus objetivos. Los objetivos del mundo, de los que trazan leyes en contra de esta niñez inocente que va creciendo, tratando de robarle los valores bíblicos, es por ello que nosotros estamos aquí. Y todo lo que creemos en la palabra de Dios y en lo que Dios dijo, nosotros tenemos que luchar por ellos, por nuestras generaciones, por nuestros niños, por nuestra niñez. Y por eso tenemos que trabajar y no cansarnos. Porque cuando Jesucristo dijo, dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos, es porque él sabía y estaba seguro que la generación que seguía, eso era lo más importante, porque los discípulos podían morir, pero los niños van a continuar. Y yo en esta noche doy gracias al Señor por ustedes, porque están trabajando lo que es el ministerio con los niños, para fundamentarlo en la palabra del Señor y en los buenos valores. Y quiero decirle algo, que conversé con alguien. Nosotros vamos a comenzar a enseñarle a nuestros hijos y a nuestros niños las leyes dominicanas. Porque no solamente le vamos a enseñar lo que es la Biblia, sino ellos van a tener que aprender las leyes. Para que nuestros niños comiencen a exigirle a nuestras autoridades sus derechos. ¿Qué le parece esto, hermana Sariela? Yo corroboro totalmente con lo que usted dice, pastora, porque si bien es cierto que la Biblia dice que cuando encaminamos al niño en la obra del Señor, en la palabra del Señor, aún en su vejez jamás se aparta del camino de Dios. Asimismo, cuando como entidad de la sociedad conocemos nuestros derechos y también nuestros deberes, hacemos cumplir con justicia todo lo que entendemos que nos corresponde. Pero yo creo que lo más importante es que cuando sabemos que nuestros pasos están fomentados en una tierra fértil, el fruto va a germinar. De alguna manera u otra va a germinar, siempre y cuando conozcamos a dónde nos dirigimos y qué nos espera. Así es. Y hermana Judy, usted cree verdaderamente, hermana, que vale la pena. A veces los jóvenes están invirtiendo su tiempo, como decíamos ayer, en tantas cosas y se desenfocan de la ayuda que tenemos que darle a los niños y perdemos esa oportunidad de servir tan lindo para los niños y veo que ustedes lo están haciendo y yo quiero felicitarle. ¿Qué es lo que ustedes tienen para este fin de semana con los niños? Mire, pastora, nosotros estamos felices de lo que va a acontecer el Ministerio del Camino a Dios a partir de este jueves 25, viernes 27 y domingo 28. Tenemos una campaña tremenda para niños llamada Jesús Alimenta Mi Vida. Amén. Y yo creo que ese es un tema extraordinario. Precioso. Yo creo que el tema lo dice todo. Jesús alimenta mi vida, Jesús alimenta mis pasos, Jesús alimenta mi diario vivir, Jesús alimenta mi familia. Y yo creo que es bien fácil para nosotros como jóvenes tomar un micrófono aquí y hablar del testimonio de Dios en mi vida. Pero lo que me cautiva es cómo Dios ministra cada vida de niños en formación. Y ellos hacen lo mejor que tienen para dárselo a Dios, aún en su inocencia. Yo creo que lo mejor que Dios... Yo creo que como Dios ha hecho todos los tiempos, primero nos hizo niños, son en nosotros que se por lo menos que se acerque un poquito a Él. Y yo creo que lo que va a pasar este fin de semana, usted que está viendo este programa, no se lo puede perder, porque aparte de que es una agenda que está muy bien elaborada para la gloria de Dios, van a ver cómo Dios se glorifica desde el más pequeño hasta el más grande. O sea, para Dios hacer su obra no necesita un intelecto, simplemente necesita un corazoncito que esté dispuesto. Y yo estoy segura que Dios lo va a hacer una vez más. Así es, señores.
y como esto se trata de niños, no quisimos dejar los niños. Porque ustedes se imaginan nosotros hablando de niños sin los niños. Y la gente va a decir, ¿y dónde están los niños? No, no. Nosotros le trajimos el complemento de lo que estamos hablando. Nuestros niños. Ayer fue maravillosa, pero hoy supera. Amén. Porque esto es de gloria en gloria. Amén. Señores, y hoy tenemos por aquí una niña hermosa, son dos. Pero a mi derecha está la primera. Y si digo su nombre, como decía ayer, entonces, ¿qué validez tiene? Pero ella misma se va a presentar y yo le voy a dar la bienvenida a este espacio Ellas en el Camino TV y decirle que yo estoy feliz con su presencia aquí. Buenas noches, bendiciones para todos. Mi nombre es Mía y estoy muy feliz de estar compartiendo aquí con todos ustedes. Muy bien. Eso quiere decir que Mía tiene que volver a dar otro saludito porque no se oyó, ¿verdad? Mía, ¿qué te parece? La gente quiere saber otra vez tu nombre porque tu nombre le cautivó esa palabra de Mía. Repídele tu nombre, Mía. Buenas noches, bendiciones a todos. Mi nombre es Mía y estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes. No, esto es tremendo, señores. Y Mía es una niña activa en lo que es la iglesia, totalmente. Mía, sé que tú tienes unos cuantos añitos, no de vida, sino Mía, porque cuando se dice así, es una persona adulta, así. Mía, ¿cuántos años tiene? Yo tengo 10 años. Entonces, ¿desde qué tiempo tú estás en la iglesia, Mía? Yo estoy en la iglesia, yo tengo en la iglesia 7 años. 7 años, y tienes 10 años. Entonces llegaste de 3 años. ¿Y qué ha sido? ¿Cómo ha sido tu vida, Mía, en la escuela? Tú sabes, a veces, Mía, que la gente tiende a decir, ay, tú eres cristiana y no me gusta. Algunos niños se avergüenzan, otros, no sé yo, no son como dinámicos, son como apagaditos en la escuela. ¿Cómo eres tú y cómo te ha ayudado el Evangelio, la palabra, en tu vida diaria, Mía? Bueno, la palabra de Dios en la escuela me ha ayudado mucho, no nada más en una sola materia, sino en todas, porque en todas hablamos de Dios, porque gracias a Dios en mi escuela todos creen en Dios. Y hay muchas niñas y niños en mi curso que se avergüenzan por ser cristianos, porque la mayoría no van a una iglesia, que sus padres no lo llevan. Y yo le agradezco a Dios mucho porque mis padres me han encaminado en los caminos del Señor, en los que todos debemos ir. Sí, es, o sea, Mía, que tus padres son cristianos. Sí. Privilegio, señores. ¿Y tiene más hermanos, Mía? Sí. Bueno, ¿y quiere mandarle un saludo a tu hermana? ¿Cómo se llama tu hermana? Mayal. Bendícela desde aquí, mandarle tu saludo, porque Mayal está esperando ese saludo, Mía. Quiero enviarle. Yo te voy a ayudar, Mía. Señores, yo quiero bendecir a Machar. Machar es la hermana de Mía y ella está ahí. Cualquier día de esto se la vamos a traer. Mía, entonces ahora un saludito para Machar. Yo quiero saludar a mi hermana y mandarle bendición y salud. Ah, exactamente, así que Maya, ya tú sabes, tu saludito llegó. Y también, señores, tenemos otra niña hermosa de la iglesia, muy colaboradora, muy trabajadora, muy dispuesta, de la que primero llega a la iglesia, trabaja en el ministerio con su madre, es tremendo, pero ella misma también se va a presentar porque su nombre es muy hermoso. Buenas noches, mi nombre es Joelisa y es un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Qué bueno. Joelisa, entonces estamos de campaña. ¿Y qué ustedes están haciendo? ¿En qué parte tú estás trabajando de esta campaña? ¿Cuál es tu parte en este tiempo con los niños? Bueno, estoy trabajando varias partes porque estamos en un coro, danzas, dramas, etcétera. Muy bien. Me imagino que Mía también, Mía. Sí. ¿En qué parte tú estás trabajando de la campaña? Yo estoy en el coro, también en la poesía y en la danza. ¡Wow! ¿Y en qué va a consistir esta campaña, hermana Julie? ¿En qué va a consistir? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué ustedes piensan? ¿Cómo están trazadas las pautas? ¿Los niños es bueno que vayan solos, que los padres lo acompañen? ¿Cómo va a ser el asunto?
como muy bien presentamos en pantalla, la campaña es de niños, pero yo sería contenta de que los padres acompañaran a sus hijos, porque sería una gran victoria que también los padres se pudieran unir a nosotros, esta fiesta que es de sus hijos. Y de verdad nosotros queremos que los niños aprendan más de la palabra de una forma dinámica, porque sabemos que son niños. Y de verdad, a cada uno de los niños que están en sintonía, muevan a su papá y digan: mami, papi, yo quiero ir a esa campaña que están anunciando en la televisión, porque de verdad Dios tiene muchísimas sorpresas para cada uno de ustedes. Entonces tenemos tres horarios para esta campaña. Vamos a ver cuáles son otra vez, hermana Judy. El jueves estaremos en la iglesia a partir de las 7:30 de la noche, el sábado por igual, y el domingo estaremos a las 10 de la mañana. Así es. Hay personas que no saben bien la dirección de la iglesia. Vale. Yo siempre doy la más fácil para, exacto, que lleguen por referencia. Estamos en Madre Vieja Sur, en Favidrio, frente a la cancha de Madre Vieja Sur, o al lado de Alex Hot Dog, que la mayoría lo conoce. Sí, eso es como decir la calle Sánchez. La calle Sánchez. Número 15, urbanización Favidrio, Madre Vieja Sur, San Cristóbal. Ahí lo vamos a estar esperando. Ahí estaremos. Hay mucha comodidad para parquearse, estamos en una calle marginal, no hay este tránsito fuerte con sus niños, tenemos cuidado para ellos, hay personas que van a estar pendientes, o sea que usted siéntase en la libertad de ir, hay un buen ambiente, hay personas preparadas, esto va a ser la gloria de Dios. Así es que no queremos que ustedes se pierdan este espacio. Antes de continuar, señores, queremos estar dándole una palabrita de despedida a nuestras niñas que están con nosotros. No sé si ya quieren darle un consejo o alguna exhortación a los niños, de motivación para que estén en esta campaña. Mía siempre viene preparada con una palabra. Esto es tremendo, pero vamos a darle la oportunidad para que lo haga. Yo les exhorto a todos los niños que le pidan a sus padres que lo lleven a la iglesia, porque como es el tema de esta campaña, Jesús alimenta mi vida, Jesús va a alimentar sus vidas con la palabra de Dios. Eso es así. Y esto es como comer, mía. Esto es como uno alimentarse. Es como un disfrute. Ustedes, yo me imagino que están como en una emoción. ¿Cómo ustedes se sienten? Bueno, nos sentimos muy bien porque la campaña de niños no solo es para niños, sino para que los padres vengan a animarse con los niños. Y pastora, dice un versículo de la Biblia que el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Señores, les digo, hermano, a todos ustedes que hay que instruir al niño en la palabra, porque estos niños están preparándose para ganar a otros niños para Cristo. Como le decíamos, rescatando lo que el enemigo nos quiere quitar, nuestra niñez. Así que nos vamos a ir a un corte y cuando regresemos, hay más para adultos, pero también para los niños. Volvemos. El Ministerio El Camino a Dios te invita a visitarnos en la antigua carretera Sánchez número 14 de la urbanización Favidrio, Madre Vieja Sur, San Cristóbal, donde los martes a partir de las 8 de la noche tenemos células en los hogares, los jueves desde las 7:30 escuela bíblica, los sábados cultos evangelísticos desde las 7:30 de la noche y los domingos cultos de alabanza, santa cena y presentación de niños a partir de las 10 de la mañana. Somos un ministerio enfocado en suplir las necesidades socioespirituales de cada uno de sus miembros y de la comunidad, trabajando en la preparación bajo el fundamento de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea de la Gran Comisión. Los pastores Juan María Martínez y Úrsula Marte de Martínez te esperarán para orar contigo y ayudarte en tus problemas espirituales. Contáctanos en los teléfonos 809-528-7006. O visítanos en nuestra página web www.elcaminoadios.com. Plaza Valerio. Todo lo que necesites en el área de ferretería. En La Grandota lo encontrarás. Maciel Comercial Ferretería.
los muebles, neveras, estufas y todo para tu hogar, Electromuebles Daniela. Visítanos en el kilómetro 2, carretera San Cristóbal Baní, con los teléfonos 809-528-5500 y 528-2952. Plaza Valerio. Cedisan, el centro diagnóstico más completo del sur. Tu mejor opción de diagnóstico con la tecnología de punta. Ofrecemos los servicios de resonancia magnética, tomografía, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, mapa, holter y todo tipo de diagnóstico. Somos laboratorio clínico computarizado. Tu mejor opción de diagnóstico es Cedisan y aceptamos todos los seguros médicos. Avenida Libertad número 22, San Cristóbal, 809-528-1876 y 528-2371. Acércate a Cedisan y comprobarás que es el lugar de todos. Señores, aquí estamos de nuevo para continuar, como le decimos, cargado de bendición. Y esta noche tenemos ya un tema así como un poquito más de adulto. Estábamos hablando y comentando del valor de nuestros niños, porque a veces nosotros pues nos cogemos toda la demanda para nosotros y todos los tiempos importantes y nos olvidamos de esa niñez que nos viene siguiendo y queremos darle el espacio cuando ellos ya no están impuestos a esto. Nosotros queremos irlo entrenando de tal manera que ellos puedan seguir todos los pasos de nuestro, no una parte, sino todo. Y ahora le decíamos que teníamos un tema muy, 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 muy bueno y la idea de ese tema, pues, nuestra hermana Gisela nos dio ese tema y yo quiero que como ella nos dio ese tema, nosotros, Ariela y Julie, lo vamos a compartir. Vamos a dar el privilegio que la hermana nos dé el tema. Exacto. Bueno, yo quiero darles la buenas noches una vez más a nuestro público que tan amablemente nos sintoniza. A esta hora prefiere escuchar la palabra de Dios que hacer otras cosas, que escuchar otras cosas. Y claro que sí. Tenemos un tema importantísimo. El Señor me ha puesto a meditar en esta palabra hace mucho tiempo. Realmente cuando la pastora me dice, no, porque Gisela, tú me tienes que ayudar con los temas, porque mira. Y yo dije, padre, pero lo tuyo no es fácil. Lo tuyo no es fácil, porque siempre le digo a mis compañeras de trabajo, les digo, yo tengo un trabajo importante con el Señor, lo que pasa es que yo a veces me estoy como quedando atrás, como tranquilita. Entonces, como que me llegó la hora. Pastora, y créame que me llegó la hora, porque la hora es como si la hora llega, porque y la hora el Señor es. Ha hecho su trabajo. Ajá. El Señor ha hecho su trabajo, creo que está de mi parte hacer el resto, tomar la posición, tomar el reto por las manos, agarrar el toro por los cuernos, así en buen es. San Cristobalense, porque realmente es así, pastora, y este tema es bonito, pero es un tema para reflexión y es que nosotros tenemos que agarrar el camino real. Y no la vereda. Exacto. O sea, el Señor en todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de su camino real. O sea, cómo el Señor nos extiende su brazo todo el tiempo, cómo el Señor todo el tiempo nos es esplendoroso con nosotros, es espléndido con nosotros, cómo el Señor nos dice cómo hacer las cosas correctamente. Y nosotros dejamos que el enemigo nos viva conquistando para hacer exactamente lo contrario, pastora. Increíble, hermana. Y lo grande es que el apóstol Pablo le pasó igual. Él decía en una de sus cartas escrita a los corintios, porque lo que quiero no hago y lo que estoy haciendo es increíble, no es lo que quiero. Y cuántas veces nosotros dejándonos conquistar por el enemigo, pues el enemigo nos lleva a situaciones a veces hasta inconscientemente, endrogado por el deseo, por el vicio, conquistando nuestros ojos, nuestra avaricia, nuestras necesidades, y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque a veces parte del propósito que Dios tiene con nosotros es pasar por ciertas situaciones, y el enemigo no nos deja, nos cambia y nos dice, no, suelte ese camino real. Y coge por la vereda. ¿Y qué difícil es, Ariela? Totalmente. Yo creo que parte del propósito de Dios, Él creó un tiempo para que todos nosotros tengamos ese camino de desarrollo.
Pero yo creo, pastora, que una de las tentaciones que más nos afecta a nosotros como jóvenes, como seres humanos, es la duda. Y yo creo que cuando no tenemos nuestros pies fomentados en una tierra que pueda dar un fruto, cuando no nos conocemos realmente, cuando no conocemos el propósito de estar vivos, pues dejamos camino real por vereda muy fácil. Y el ejemplo está en la Biblia con el hijo pródigo. Y yo te invito a ti a reflexionar en esta noche. ¿Cuántas veces tú has sido un hijo pródigo? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar? ¿Cuántas veces el Señor ha tocado tu puerta y tú no te has dado cuenta? ¿Cuántas veces una persona ha necesitado de ti y realmente tú has sido indiferente totalmente a esas llamadas, a ese llamado de Dios? Y no solo de Dios, también en el ámbito familiar. Yo creo que nuestro ministerio empieza en la familia y a veces estamos tan enfocados o tan desinhibidos de lo que está pasando que olvidamos realmente a lo que Dios realmente nos trajo. Yo creo que la palabra está en servir. Así es, eso es increíble. Si nosotros no podemos ver cuántas personas, cuántas veces nosotros mismos aceptamos la oferta. Amén. La oferta de, hermana, de esto es tan delicado y tan crítico porque a veces es imperceptible por nosotros como humanos. O sea, a veces no lo percibimos. A veces simplemente vemos cosas tan sencillas como los alimentos, pastora. Mire qué cosa tan sencilla. O sea, somos capaces de ver cómo el Señor en su palabra, recuerda la historia, ¿verdad? Comer frutas. No vas a comer de la comida del rey. ¿Cuál es la comida del rey de estos tiempos, pastora? Oh, pero aceptar tanta propuesta, tanta manera de conquistarnos, sacarnos de la visión, invitarnos a lugares donde no podemos estar, a la hora del culto, hacernos propuesta. Y nosotros, pues, está bien. Y esas son las comidas del rey, pero nosotros decimos no. Yo prefiero comer fruta. Yo me voy a la casa del Señor. Una de las trampas del diablo más que usa es alejarnos de la casa de Dios. Desde que un creyente, Yuli, se aleja de la casa de Dios, ¿qué le pasa? Bueno, yo no lo he experimentado, pero he visto. Amén. Sí, gracias al Señor. Gloria a Dios que no lo he experimentado, pero lo he visto. Y créanme que cuando dejamos el camino de Dios atrás, nuestra vida tal vez en el momento se ve muy agradable, pero las consecuencias y los cambios que van a suceder en nuestras vidas van a ser algo que de verdad lo van a hacer pensar y van a decir, wow, dejamos todo lo que el Señor nos entregó, todo lo que Él puso en nuestras manos, lo dejamos por migajas. Así es. Y nosotros en esta hora venimos a recordarte que no dejes lo que el Señor te ha entregado para ir detrás de cosas vanas y que con el tiempo van a desvanecer. Ese es como decía Sariela, la vida del hijo pródigo. Este joven lo tenía todo. Todo. Todo en su casa. Usted quizá me va a decir, yo no lo tengo todo. Y yo te pregunto, ¿y qué es el todo? Todo es lo que tú tienes. Todo es lo suficiente. Lo que Dios te ha bendecido. Y tantas personas, quizá ahora mismo, están en dos aguas por una simple propuesta que alguien en un momento, a veces persona incauta, sin estudio, sin valores, te saca lo que quizá una formación de 15, 20, 30 años, alguien forjó en ti, alguien trabajó para que tú fueras como eres, y simplemente una simple propuesta como al hijo pródigo, porque yo estoy segura que el hijo pródigo no tomó esa decisión solo. Amén. Cuando al hijo pródigo le dijeron, cuando él le dijo a su papá, dame lo mío, ¿tú crees que fue él solo que tomó esa decisión? No. ¿Influyeron otros, sí o no, hermana? Claro que debieron haber influido, como influyen en nuestras vidas hoy, porque el Dios de hace mil años es el mismo Dios de hoy. Es el mismo Dios que hoy nos tiene todo en nuestros hogares. Pero no, cuando nos dicen el todo, no nos referimos a riquezas materiales. Nos referimos precisamente a lo que estamos tratando de rescatar, nuestros valores. Porque nosotros venimos de hogares preciosos, de hogares donde nuestras madres, vemos el ejemplo de nuestras madres trabajadoras, donde vemos el ejemplo de nuestros padres, que son estos defensores de este patrimonio, que es el hogar. Entonces, nosotros dejamos eso atrás porque entendemos que no es suficiente. Entonces, hay hijos inclusive que quieren de ese patrimonio para irse de lo a derrochar. Eso lo vemos todos los días, pastora. Es increíble. Incluso muere uno de los viejos y hay uno de los hijos que dice, hay que vender porque yo quiero mi herencia y la necesito. Entonces, vemos cómo derrochamos, cómo nosotros cambiamos siempre. Tenemos que tener mucho cuidado.
percibirnos, estar con los ojos atentos, porque es que el enemigo nos está brindando esa vereda todo el tiempo y nos la ofrece con cosas sencillas, pastora. Ahorita cuando yo le decía de los alimentos, esto es literal. Esto es literal, o sea, no es solamente la parábola de Jesucristo, no. Esto viene literal. A nosotros nos mandan a comer sano. Nos dicen que tenemos que comer frutas, que tenemos que comer verduras para mantenernos sanos. Sin embargo, no comemos toda la grasa, no comemos todo el aceite, porque siempre estamos haciendo exactamente lo opuesto a lo que el Señor nos manda hacer. Entonces, por eso es que caemos en el pecado, por eso es que caemos en los problemas. Por eso hay tantos matrimonios destruidos, porque las personas se están casando por las razones equivocadas y se están divorciando precisamente por ellas. Porque es que donde no hay amor, no hay matrimonio que prospere. Yo diría, hermana, que me encanta eso que dijo y la pastora me puso a reflexionar. Yo entiendo que todo empieza por una decisión. Hay decisiones que tomamos ahora que en 20.000 años van a seguir repercutiendo, sea para bien o para mal, dependiendo de lo que usted entienda como bien o mal para usted. Pero sí quiero agregar algo. Yo entiendo, hermana, que cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, es muy fácil tomar el camino fácil. Siempre, hermano, yo te invito a que tomes la puerta más estrecha, porque por ahí es que Dios se va a glorificar. Si bien es cierto que el Señor conoce nuestras debilidades, Él también se glorifica en ellas. Y los pecados no empiezan grandes. Todo pecado empieza bien pequeño. Basta con que tú le prestes a Satanás simplemente una debilidad tuya, ya sea tu mente, ya sea tu carne, sea lo que sea, él lo va a hacer. Si tú le prestas simplemente tu mente para él intervenir en tu vida. Eso es así, hermana Yuli. Cuando el hijo pródigo le dice a su padre, dame lo mío. Decíamos que ya él lo tenía todo calculado. Amén. Y ya le habían hablado, lo habían conquistado. Le habían dicho que habían lugares mejores, sí. Que habían otras comidas. Sal de esa casa. ¿Cuántas veces no nos pasa? Tú estás muy joven, ¿qué es lo que tú haces ahí? Ven conmigo, vamos con nosotros, tú verás. Qué bien está esto. Y nosotros en nuestro camino verdadero, pero tú estás perdiendo tu tiempo. Una muchacha como tú, ¿qué es lo que tú haces ahí? Ven. Y uno dice, oh, pero es verdad, ¿qué yo hago aquí? Hermana, ¡Qué error! Es terrible, porque, por ejemplo, en nuestra iglesia, yo siempre comento, pero es que las hermanas de nuestra iglesia, las personas que visitan nuestra iglesia, no tienen nada que envidiarle al mundo. Son hermosas, se visten hermosos, o sea, no tienen nada que envidiarle al mundo, amén, porque el Señor es espléndido con nosotros. El Señor ha sido espléndido conmigo, hermanas. Amén. Y yo sé que ha sido espléndido con ustedes, amén, porque cuando yo les digo camino real, les digo lo que el Rey te ofrece. Yo soy hija de un Rey. Amén. Ustedes no son hijas de un rey, yo soy hija de un rey. Recuerden que el hijo pródigo, es verdad que él estaba tranquilo, sencillo en su casa, pero ¿qué pasó después? Ay. Después cuando esa vereda cogió su verdadero sentido, comió con los cerdos. Porque es eso lo que hace el diablo. El diablo te hace creer una cosa. El enemigo te hace pensar que tú eres la más bella, que tú eres la que más, y la que más, y la que más, y el que más, y el que más. Entonces, cuando te ve en el lodo comiendo con los cerdos, se ríe. Hemos visto cómo se ríe. Usted lo ha visto, hermano, cómo se ríe. No permita que el enemigo se ría más de usted. No lo permita ni un solo día más. Sea capaz de defender los valores. Sea capaz de defender la palabra. Porque todo lo que nosotros tenemos que hacer está escrito en la Biblia. La palabra del Señor lo dice. El Señor te dice qué hacer. Entonces, ¿por qué tenemos que renunciar a nuestro camino real, a lo que el Rey te ofrece? El Señor tiene grandes tesoros para tu familia, tiene grandes tesoros para ti. El Señor te invita esta noche a defenderlos, te invita a esperar, te invita a buscar las razones correctas. El Señor esta noche te dice que le digas al diablo que tú eres hijo de un rey y que el esplendor de ese rey va a llegar a tu vida tarde o temprano. Porque la victoria, como dijimos al inicio del programa, está asegurada. Tremendo, señores. Yo he sido ministrada en este momento de una manera especial. Aquí se siente la presencia de Dios. Gloria a Dios. Voy con la otra parte de eso del hijo pródigo. Aún él dejando a su padre, sí. Y aún el Señor, él estando ahí en un momento difícil. Disculpe. Aún él estando en un momento difícil, que comió con los cerdos, no tenía que comer. Ustedes saben, el Señor es misericordioso. Para siempre. Y aún así,
él recurrió a su padre nuevamente. Y así como usted tal vez en algún momento le ha dado la espalda al Señor, el Señor le dice, ven, yo estoy aquí. Y estoy aquí para perdonarte. Y para esa que parte me encanta, Julie. Julie, esa parte me encanta. Gloria a Dios. El Señor lo hizo conmigo. Gloria a Dios. El Señor me puso anillo. Amén. Eso es lo hermoso. Jehová me vistió de lino fino. Amén, gloria a Dios. El Señor lo hace. Su presencia, yo la siento en este mismo instante. Amén. Yo quisiera orar por ustedes ahora mismo. Amén. Porque esto es para orarlo. Amén. Porque gloria así como primero el hijo pródigo recibió la conquista del enemigo, cómo él perdió todo lo que tenía, cómo comió con los cerdos, cómo fue menospreciado, cómo pasó por la miseria del mundo. Vemos cómo su padre se alegra. Su padre se alegró porque él volvía. Hubo fiesta. Y hubo fiesta. Amén. Y se mataron cerdos esa noche en su nombre. Porque al padre no le importaba lo que pasó. Y le digo algo. El padre no le importaba lo que pasó. A Jehová no le importa lo que pasó. A Jehová le importa que tú te arrepientas. Amén. Yo lloraba cuando reflexionaba sobre las personas que dicen, no, porque yo no me arrepiento. ¡Qué palabra tan fuerte! Yo no me arrepiento. Decir yo no me arrepiento es una cosa que retumba en los cielos. Retumba en el infierno. Porque una persona que no se arrepiente es una persona que no va a recibir a Jesús. Y qué triste. Tenemos que arrepentirnos para que podamos recibir la gloria de Dios en nuestras vidas. Porque somos capaces de equivocarnos, pero el Señor es capaz de perdonarnos. Amén. El Señor nos recibe, nos viste de lino fino, te pone ese anillo, mata cerdos, prepara un festín para ti. Esta noche el Señor va a preparar el festín para ti. Arrepiéntete. Arrepiéntete porque el Señor lo hizo por mí, lo hizo por la pastora, lo hace por cada hermano y lo va a hacer por tu familia o lo va a hacer esta noche. Yo creo que el mensaje está más que claro en esta noche. Y como dice la canción, que yo creo que todos la conocemos, menguar para que Dios crezca. Yo creo que eso es lo que Dios en esta noche está pidiendo de ti y de mí. Que menguemos, que dobleguemos nuestra carne y que dejemos que Él haga, porque servir al Señor es para valientes, pastora. Amén. Pero la gloria de Dios se siente en lo pequeño, así como en lo mucho. Así que yo te invito en esta noche a que no dejes pasar este momento, que guardes esta palabra en tu corazón y que si realmente tú sientes en este momento orarte unas a nosotras, nosotras vamos a estar aquí orando por ti para que el Señor donde quiera que tú estés se glorifique y manifieste su gracia y su gloria en tu vida y en la vida de tu familia. Y quería decir algo de eso ahorita, que me encanta la parte final de esta parte de la Biblia. Por eso se tocó la final. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y que en el momento que llegó el hijo a su casa, el hermano dijo, ¿por qué hay fiesta? Y yo sé que muchas personas van a decir, ¿por qué hay fiesta? Santo Dios. ¿Por qué? Y se van y no se van a alegrar de que tú hayas llegado. Así como muchas personas te van a abrir los brazos, van a haber muchas personas que van a hablar. Pero yo te invito en esta noche que cierre tus oídos a toda palabra que quiera decirte el enemigo. Y que en el nombre de Jesús tú vas a vencer. Amén. Y que el Señor, la palabra que estableció, se va a cumplir en tu vida en el nombre de Jesús. Exhibe tu anillo, exhibe tu lino, exhibe el festín, porque la gloria de Dios está sobre ti esta Amén. Noche. Amén, gloria a Dios. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Hermana, no podemos dejar la oración. Ahí hay gente Vamos tocada. A orar. Totalmente. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por esta maravillosa oportunidad. Gracias, Señor, por esas personas que están oyendo, Señor, este programa. Necesitando saber, Señor, que tu misericordia, Señor, está para con ellos, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios espléndido, Señor. Gracias porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Padre. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque solo tú te la mereces, Señor, porque solamente tuya es la honra y la gloria, Padre mío. Padre, toca corazones, Señor. Señor, convence, Señor, que tu Espíritu, Señor, esté rodando, Señor, por todos esos hogares que nos escuchan, mi Dios. Padre, porque la gloria es tuya, Señor. Padre, que las personas sean capaces de saber, Señor, que tú estás, que tú eres el Dios de ayer, el Dios de hoy, el Dios de siempre, Señor. Y que tú preparas el festín para todo aquel que se arrepiente, Señor. Señor, porque tú olvidas, Señor, nuestros pecados, Señor.
Porque cuando decimos yo me arrepiento, Señor, tú dices yo lo olvido. Gracias, mi Dios, por todo, Señor, porque tú has perdonado pecados en esta noche, Señor. Porque tu Espíritu Santo ha puesto arrepentimiento, Señor, en otros corazones, como lo has puesto en el nuestro, Señor, en su momento. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es nueva cada día. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Señor, por esas nuevas personas que llegan a tus pies esta noche, Señor, porque sabemos que tú los has tocado esta noche, Señor. Gracias, Señor, por nuestros anillos. Gracias, Señor, por ese lino fino con el que tú nos has vestido, Señor. Y con la frente como un pedernal, Señor, vamos a exhibir, Señor, tu grandeza, Señor, y lo que tú has hecho por nosotros. Gloria a tu nombre, mi Dios, en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Señores, esto es mucho más que bendición. Esta bendición se ha extendido, no sé hasta dónde, no puedo medir, pero la distancia ha sido mucha en la cárcel, en los hospitales, donde tú estás trabajando, en tu descanso. Recibe a Jesucristo ahora. Híncate, cierra los ojos, detente. Y ahora en el nombre de Jesús, dile, Señor, yo te acepto. Estaba equivocada, pero en esta noche tú has tocado mi corazón y yo me rindo a ti. Amén. En el nombre de Jesús. Y el Señor dice, yo te recibo en esta hora y escribo tu nombre en el libro de la vida y nunca más me voy a acordar de tus pecados. Así es que nosotros te vamos a esperar. Si tú no estás cerca de nosotros, llégate a un lugar donde una iglesia cristiana, donde hay hermanos ya preparados por Dios, esperándote. Muchas personas que te han hablado la palabra hace tiempo, que te han tocado, que te han invitado. Acepta esa invitación. Si no te la han hecho hace día, dile, mira, tú me invitaste el otro día a la iglesia, pero hoy es mi día. Y si no tienes una donde ir y estás cerca de nosotros, Ministerio del Camino de Dios, calle Sánchez, número 15. Ahí estamos, el jueves, el sábado a las 7:30 y el domingo a las 10 de la mañana. Cambia tu vida. No deje tu camino real por vereda. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y nos vemos mañana en otra entrega, Hablando de Fe. Bendiciones. El Ministerio El Camino a Dios te invita a visitarnos en la antigua carretera Sánchez número 14 de la urbanización Favidrio, en Madre Vieja Sur, San Cristóbal, donde los martes a partir de las 8 de la noche tenemos células en los hogares, los jueves desde las 7:30 escuela bíblica, los sábados cultos evangelísticos desde las 7:30 de la noche y los domingos cultos de alabanza, santa cena y presentación de niños a partir de las 10 de la mañana. Somos un ministerio enfocado en suplir las necesidades socioespirituales de cada uno de sus miembros y de la comunidad, trabajando en la preparación bajo el fundamento de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea de la gran comisión. Los pastores Juan María Martínez y Úrsula Marte de Martínez te esperarán para orar contigo y ayudarte en tus problemas espirituales. Contáctanos en los teléfonos 809-528-7006. O visítanos en nuestra página web www.elcaminoadios.com. Este programa llega a usted gracias a... ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. De Dios, que mil años lejos de Él. El Ministerio El Camino a Dios te invita a visitarnos en la antigua carretera.